Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer, audiolibro resumen con voz real humana en español. Si te gusta el conocimiento y ayudar a los demás, comparte la sabiduría de estos libros a todos aquellos que quieres para aumentar la conciencia y la energía de este universo en el que vivimos. Si aún no estás suscrito o suscrita, suscríbete, dale al like y al botón de la campanilla. Este libro de 1976 tiene unas 35 millones de copias vendidas. Esboza un procedimiento agradable de alcanzar la felicidad. Un procedimiento que se basa en ser responsable de uno mismo, en comprometerse con uno mismo, además de las ganas de vivir y un deseo de ser todo lo que quiera ser en este momento. No se trata de un procedimiento complicado, sino de sentido común. Si eres un ser humano sano y feliz, es posible que pienses, yo podría haber escrito este libro. Pues tienes toda la razón. Ciertamente, si tu estancia en la Tierra es tan corta, debería ser por lo menos agradable. En pocas palabras, se trata de tu vida. Haz con ella lo que tú quieras, por no decir otra palabra. Si eres feliz, si vives cada momento, aprovechando al máximo tus posibilidades, entonces eres una persona inteligente. La propia estima no puede ser verificada por los demás. Tú vales porque tú dices que es así. Si dependes de los demás para valorarte, esta valorización estará hecha por los demás. Hay dos instancias en las cuales la queja es la peor de tus posibilidades. Una, cada vez que le dices a alguien que estás cansado. Y dos, cada vez que le dices a alguien que no te sientes bien. Si estás cansado, puedes hacer distintas cosas para remediarlo. Pero quejarte, aunque sea a una sola persona, peor aún, si esta persona es uno de tus seres queridos, es un abuso de confianza y no hará que te sientas menos cansado. Y el mismo tipo de lógica se puede aplicar a tu no me siento bien. La lamentación de uno mismo es una actividad inútil que impide que vivas tu vida en forma positiva y eficiente. Te impulsa a tenerte pena a ti mismo e inmoviliza tus esfuerzos por dar y recibir amor. Más aún, disminuye tus oportunidades de mejorar tus relaciones afectivas y aumentar tus relaciones sociales. Y aunque logres atraer la atención de los demás sobre tu persona, lo lograrás de una manera que sin duda ensombrecerá tu propia felicidad. La necesidad de aprobación de los demás equivale a decir, lo que tú piensas de mí es más importante que la opinión que tengo de mí mismo. Khalil Gibran habla elocuentemente de los niños que son tratados como propiedad privada en El Profeta. Tus niños no son tus niños. Son los hijos y las hijas de los anhelos que siente la vida por sí misma. Vienen a través de ti, pero no de ti. Y aunque están contigo, no te pertenecen. Los padres que no quieren que a sus hijos les pase nada malo deciden protegerlos de todo peligro. Pero el resultado es exactamente lo contrario de lo que se pretende. Pues sin las armas necesarias para saber cómo confiar en uno mismo en los momentos difíciles, solucionando nuestras propias peleas, enfrentándonos con los insultos y la agresividad de los demás, luchando por el honor propio, ganándose la propia vida. Es imposible construir un arsenal de comportamiento independiente que nos sirva para toda la vida. No puedes evitar la desaprobación de la gente por más que quieras. Por cada opinión que puedas tener, habrá siempre alguien que tenga exactamente la opinión opuesta a la tuya. Abraham Lincoln habló de esto en una conversación en la que participó en la Casa Blanca, y sobre la que nos da cuenta Francis B. Carpenter. Si yo fuera a leer, incluso a contestar, todos los ataques que me dirigen, habría que cerrar esta tienda para ocuparnos únicamente de ese negocio. Yo actúo lo mejor que puedo, y mejor me parece, y pienso seguir haciéndolo hasta el final. Si al final el resultado es bueno, lo que se diga en contra de mí no tendrá ninguna importancia. Pero si al final el resultado es malo, y aunque 10 ángeles juraran que yo tenía razón, no habría ninguna diferencia. Igual estaría mal. A lo largo de la vida, las dos emociones más inútiles son la culpabilidad por lo que se ha hecho y la preocupación por lo que se podría hacer. La culpabilidad quiere decir que despilfarras tus momentos presentes al estar inmovilizado a causa de un comportamiento pasado. Mientras que la preocupación es el mecanismo que te mantiene inmovilizado ahora por algo que está en el futuro y que a menudo es algo sobre lo que no tienes ningún control. Podrás ver esto con claridad
si tratas de pensar en ti mismo como sintiéndote culpable de algo que aún no ha sucedido. Robert Jones Burdett escribió en su obra Golden Day, El Día Dorado, «No es la experiencia del día de hoy lo que vuelve locos a los hombres. Es el remordimiento por algo que sucedió ayer y el miedo a lo que nos pueda traer el mañana». El Golden Day de Robert Burdett es realmente hoy día y él resume la insensatez de la culpabilidad y la preocupación con estas palabras. Hay dos días en la semana que nunca me preocupa. Dos días despreocupados, mantenidos religiosamente libres de miedos y temores. Uno de esos días es ayer y el otro día que no me preocupa es mañana. No hay de qué preocuparse, absolutamente nada. Puedes pasarte el resto de tu vida, empezando ahora mismo, preocupado por el futuro y por mucho que te preocupes, no cambiarás nada. El momento presente es la clave para comprender tus actividades de culpa y preocupación. Aprende a vivir ahora, en el presente, y a no desperdiciar tus momentos actuales en pensamientos inmovilizantes sobre el pasado o el futuro. No hay otro momento en el que sea posible vivir más que el presente, el ahora. Y todas tus preocupaciones y culpas tan inútiles se hacen en el exclusivo momento presente. Solo los inseguros ansían la seguridad. Probablemente los tiempos que más recuerdas son aquellos en los que estabas espontáneamente vivo, haciendo lo que querías y esperando con una deliciosa anticipación lo que pudiera haber de misterioso en el futuro. La gente rígida nunca crece. Tienen la tendencia de volver a hacer las cosas de la misma manera que las han hecho siempre. Todo depende de ti. Tu zona errónea de miedo a lo desconocido está esperando ser reemplazada por nuevas actividades estimulantes y llenas de interés que aportarán placer a tu vida. No tienes que saber hacia dónde vas. Lo importante es estar en camino. Deja de esperar que cambien los demás. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué han de cambiar simplemente porque a ti te gustaría que así fuera? Reconoce que todas las personas tienen derecho a ser lo que escojan ser, incluso si te irritan siendo así. Conviértete en el juez de tu propia conducta y aprende a confiar en ti mismo para tomar las decisiones del momento presente. Deja de buscar en las tradiciones y las normativas de toda la vida la respuesta adecuada. Siguiente capítulo. La vida no es nunca aburrida, pero alguna gente escoge aburrirse. El concepto de aburrimiento implica la incapacidad para usar el momento presente en actividades que te ayuden a realizarte. El aburrimiento es una opción, una elección, algo que tú mismo te impones y es uno de esos elementos autodestructivos que puedes eliminar de tu vida. Cuando postergas y vacilas, malgastas tus momentos presentes en no hacer nada como alternativa a la posibilidad de hacer cualquier cosa. El no hacer nada conduce al aburrimiento. La tendencia general es echarle la culpa al entorno por el aburrimiento. Este pueblo es realmente aburrido o qué orador tan aburrido. El pueblo en particular y el orador no son nunca aburridos. Eres tú el que experimenta el aburrimiento. Y puedes eliminarlo haciendo alguna otra cosa con tu mente en ese momento. Samuel Butler dijo, el hombre que se deja aburrir es aún más despreciable que el aburrido. Haciendo lo que quieres ahora o usando tu mente de forma creativa y nueva, ahora, te aseguras un futuro en el que nunca más escogerás para ti mismo el aburrimiento. Como siempre, la decisión está en tus manos. Si quieres que el mundo cambie, no te limites a lamentarte. ¡Haz algo! En vez de desperdiciar tus momentos presentes en todo tipo de ansiedades inmovilizantes respecto a lo que estás postergando, hazte cargo de esta odiosa zona errónea y vive ahora. Sé un hacedor, no una persona que únicamente desea, espera o critica. Las personas libres de zonas erróneas son muy distintas a la gente común y corriente. Verás que es gente que disfruta de virtualmente todo lo que les brinda la vida. Gente que se siente cómoda haciendo cualquier cosa y que no pierde el tiempo quejándose o deseando que las cosas fueran de otra manera. Sienten entusiasmo por la vida
y quieren todo lo que puedan sacar de ella. Les gusta salir de excursión, ir al cine, leer, practicar deportes, asistir a conciertos, visitar ciudades, granjas, contemplar animales, montañas y realmente casi todo. Les gusta la vida. Cuando estás cerca de esta gente, notarás la ausencia de lamentos e inclusive de suspiros pasivos. Si llueve, les gusta. Si hace calor, lo disfrutan en vez de quejarse. Si se encuentran en medio de una congestión de tráfico o en una fiesta o completamente solos, sencillamente actúan de la mejor manera posible. No se trata de disfrutar de todo lo que sucede, sino de una sabia aceptación de lo que es, de una rara habilidad para deleitarse con la realidad. Pregúntales lo que no les gusta y les costará darte una respuesta honesta. No actúan con la sensatez que significaría protegerse de la lluvia cobijándose bajo techo, porque la lluvia les parece hermosa, estimulante y algo que vale la pena experimentar. Les gusta. El fango no les enfurece, lo observan, chapotean en él y lo aceptan como parte de lo que significa estar vivo. Como los niños. ¿Les gustan los gatos? Sí. ¿Los osos? Sí. ¿Los gusanos? Sí. Y aunque las molestias como enfermedades, sequías, mosquitos, inundaciones y otras calamidades no les producen placer ni las aceptan como entusiasmo, es gente que no gasta sus momentos presentes quejándose por ellas o deseando que no fueran así. Si hay que destruir ciertas situaciones, ellos tratarán de destruirlas. Y disfrutarán haciéndolo. Por más que trates, te costará descubrir algo que no les guste hacer. Realmente aman la vida y realmente se sumergen en ella, disfrutando de todo lo que les brinda. La gente sana y realizada está libre de sentimiento de culpa y de toda ansiedad que se produce cuando se usan los momentos presentes inmovilizándose por hechos que sucedieron en el pasado. Ciertamente pueden reconocer que han cometido errores y pueden prometerse que evitarán repetir ciertos comportamientos que resultaron contraproducentes de alguna manera. Pero no malgastan su tiempo arrepintiéndose por algo que hicieron y que desearían no haber hecho, o molestos porque les disgusta algo que hicieron en algún momento de su vida pasada. La total carencia de culpa es una de las características de las personas sanas. Nada de lamentos por lo que les pasó y nada de esfuerzos por lograr que otros escojan la culpa haciendo preguntas tan vanas como ¿por qué no lo hiciste de otra manera? ¿O no te avergüenzas de ti mismo? Dan la impresión de que saben reconocer que la vida ya vivida es eso y que por más mal que uno se sienta al respecto, no podrá hacer para cambiar lo que pasó. Ellos mismos se sienten libres de culpa sin ningún esfuerzo, porque es natural, nunca ayudan a los demás a escoger la culpa. Se dan cuenta que sentirse mal en el momento presente solo refuerza la pobre imagen de sí misma que puede tener una persona, y que es mucho mejor aprender del pasado que protestar por el pasado. No los verás nunca manipulando a los demás diciéndoles los malos que han sido, ni tampoco podrás manipularlos tú con las mismas tácticas. Ellos no se enfadarán contigo, simplemente no te harán caso, te ignorarán. En vez de molestarse contigo, preferirán irse o cambiar de tema. Las estrategias que funcionan tan bien con la mayor parte de la gente fallan completamente con estos seres tan sanos. En vez de hacerse desgraciados a sí mismos o a los demás con sentimientos de culpabilidad, tranquilamente, sin mayor ceremonia, dejan de lado la culpa cuando la encuentran en su camino. Siguiente capítulo. La gente libre de zonas erróneas no se atormenta con preocupaciones. Algunas circunstancias que otras personas podrían llegar a enloquecerlas apenas sí afectan a estos individuos. No son ni planificadores del futuro ni ahorradores para el futuro. Rehúsan preocuparse por lo que pasará en el futuro y se mantienen libres de la ansiedad que acompaña a las preocupaciones. No saben preocuparse. No es parte de su manera de ser. No es que necesariamente estén todo el tiempo calmados, pero no están dispuestos a pasar sus momentos presentes sufriendo por cosas que pueden suceder en el futuro y sobre las que no tienen ningún control. Están orientados principalmente hacia sus momentos presentes y tienen una señal interna que parece recordarles que todas las preocupaciones deben suceder en el momento presente y que esa es una manera muy tonta de vivir su actualidad.
Esta gente vive ahora en el presente y no en el pasado o en el futuro. No se sienten amenazados por lo desconocido y buscan nuevas experiencias que no les son familiares. Les encanta la ambigüedad. Disfrutan de la hora en todas las ocasiones convencidos de que es todo lo que tienen. No hacen proyectos para un acontecimiento futuro, dejando que pasen largos periodos de inactividad mientras esperan este acontecimiento. Los momentos que se viven entre los acontecimientos son tan vivibles como los acontecimientos mismos. Y estas personas tienen una rara habilidad para sacar todo el goce posible de sus vidas diarias. No son postergadores, ni de los que ahorran por si vienen tiempos malos. Y aunque nuestra cultura no apruebe su comportamiento, no se sienten amenazados por reproches que provengan de sí mismos. Aprecian y disfrutan ahora de su felicidad. Y cuando el futuro llegue y se convierta en el presente, lo aprecian y disfrutan también. Estos individuos gozan, siempre porque sencillamente se dan cuenta de lo absurdo que es esperar para disfrutar. Es una manera muy natural de vivir la vida, un poco como un animal o un niño. Están demasiado ocupados en realizar plenamente el momento presente, mientras que la mayoría de la gente vive esperando las retribuciones sin ser capaces jamás de cogerlas cuando se les presenta. Esta gente tan sana es notablemente independiente. Siguiente capítulo. Es gente que se encuentra fuera del nido. Aunque puede sentir gran amor por su familia y estar muy ligados a ella, piensan que la independencia es más importante que la dependencia en todas las relaciones humanas. Saben apreciar muy bien su propia independencia, el no depender de lo que puedan hacer los demás. Sus relaciones humanas se basan en el respeto mutuo al derecho que tiene el individuo a tomar sus propias decisiones. El amor de esta gente no lleva implícita la imposición de los valores propios en el ser amado. Dan gran importancia a la intimidad del ser humano, lo que puede hacer que los demás se sientan rechazados. Les gusta estar solos a veces y se preocupan mucho de proteger su intimidad. No se comprometen sentimentalmente con mucha gente. Son selectivos en lo que respecta al amor, pero son también profundamente afectuosos. A las personas dependientes y no sanas les cuesta amar a seres así porque estos son muy intransigentes en lo que respecta a su libertad individual. Si alguien los necesita, rechazan esa necesidad por encontrar que es perjudicial para la otra persona tanto como para ellos mismos. Quieren que las personas que ellos aman sean independientes, que hagan sus propias elecciones y que vivan sus vidas por sí mismos. Y a pesar de que puedan disfrutar de los demás y desear estar en su compañía, quieren más aún que los demás se las puedan arreglar sin muletas y sin apoyos. Así pues, el momento en que empieces a apoyarte en esta gente, te darás cuenta que ellos por su lado empiezan a desaparecer primero emocionalmente y luego físicamente. Rehúsan depender de la gente y que dependan de ellos en una relación afectuosa e interesada, pero alientan su confianza en sí mismos casi desde el principio ofreciéndoles mucho amor en todas las oportunidades que se presentan. Encontrarás muy poca búsqueda de aprobación en estos individuos felices y realizados. Son capaces de funcionar sin la aprobación y el aplauso de los demás. No buscan honores como hace la mayoría de la gente. Son muy independientes de la opinión de los demás, sin importarles prácticamente nada si a la otra persona les gusta lo que ellos dicen o hacen. No tratan de escandalizar a nadie ni de ganar su aprobación. Es gente que está interiormente dirigida y a la que realmente no le preocupa ni interesa la evaluación de su comportamiento que hace la demás gente. No es que sean insensibles a los aplausos o la aprobación, parecen no necesitarlos. Pueden ser incluso bruscos porque son honrados y no envuelven sus mensajes con frases cuidadosamente pensadas para complacer a los demás. Si quieres saber lo que piensan, eso será exactamente lo que te dirán. Igualmente, cuando tú digas algo sobre ellos, no los destruirás ni inmovilizarás con tus palabras y opiniones. Usarán la información que les das. La filtrarán por medio de sus propios valores y usarán lo que les sirve en su propio beneficio y crecimiento. No necesitan ser amados por todo el mundo, ni tienen excesiva necesidad de aprobación. Reconocen que siempre habrá quien desapruebe lo que hacen. Son seres poco comunes en el sentido
de que son capaces de funcionar como ellos mismos y no como dictamina un tercero. Cuando observas a estos individuos, notarás una falta de enculturación. No son rebeldes, pero hacen sus propias elecciones, aunque esas elecciones entren en conflicto con lo que hace toda la demás gente. Son capaces de pasar por alto las pequeñas normas sin importancia e ignorar tranquilamente los inútiles convencionalismos que son parte tan importante de la vida de mucha gente. No son aficionados a asistir a cocktail parties, como dice el libro. Si hacen conversación porque la buena educación lo aconseja. Son dueños de sí mismos y aunque consideran que la vida social es parte importante de sus vidas, se niegan a dejar que ésta los gobierne o a convertirse en esclavos de la misma. No atacan con rebeldía, pero internamente saben cuándo pasar por alto ciertas cosas y funcionan con la mente clara y en forma sensata. Siguiente capítulo. Saben reír y hacer reír. Descubren el humor en casi todas las situaciones y se pueden reír de los acontecimientos más absurdos, lo mismo que de los más serios y solemnes. Les encanta ayudar a los demás a reírse y les resulta fácil crear buen humor. No es gente seria ni grave que camina por la vida con pasos de plomo y rostro severo. Más bien, son hacedores, gente activa, a los que a menudo se les reprocha ser frívolos en el momento inoportuno. No están a tono con los acontecimientos exteriores porque saben muy bien que no existe realmente el momento justo para hacer cualquier cosa. Les encantan las cosas desproporcionadas e incongruentes, pero su humor no tiene hostilidad. Jamás usan el ridículo para hacer reír. No se ríen de la gente, se ríen con la gente. Se ríen de la vida y lo ven todo con un gran divertimento, aunque toman muy en serio sus proyectos. Cuando se echan para atrás y contemplan la vida, saben muy bien que no se dirigen a ningún sitio especial y que son capaces de disfrutar y de crear una atmósfera en la cual los demás pueden optar por el gozo. Son gente divertida que vale la pena tener cerca. Siguiente capítulo. Son gente que se acepta a sí misma sin quejas. Saben que son seres humanos y que serlo implica ciertos atributos humanos. Saben cuál es su aspecto físico y lo aceptan. Si son altos, perfecto, pero si son bajos también. La calvicie está muy bien, lo mismo que una frondosa cabellera. Pueden soportar el sudor, no falsean su aspecto físico. Se han aceptado a sí mismos y por ello son gente más natural. Nada de esconderse detrás de artificios ni de disculparse por lo que son. No saben ofenderse por nada que sea humano. Se quieren a sí mismos y aceptan todo lo que está en la naturaleza tal como es, en vez de desear que fuera diferente. Jamás se quejan de cosas que no pueden cambiar, como olas de calor, tormentas eléctricas o el agua fría. Se aceptan a sí mismos y al mundo tal como es. Sin pretensiones, sin lamentaciones, con una aceptación simple. Aunque los frecuentes durante muchos años, no los oirás rebajándose a sí mismos o deseando sutilmente algo imposible. Verás actuar a gente activa, a los hacedores. Verás cómo toman el mundo natural y disfrutan de todo lo que este mundo les ofrece. Siguiente capítulo. Aprecian el mundo natural. Les encanta estar al aire libre disfrutando de la naturaleza, recorriendo gozosamente todo lo que aún está intacto, que es original y aún no ha sido estropeado. Les encantan las montañas, los atardeceres, los ríos, las flores, los árboles, los animales y virtualmente toda la flora y fauna. Como personas naturalistas, nada pretenciosos ni ceremoniosos, y les encanta la naturalidad del universo. No andan ocupados buscando bares, tabernas, clubs nocturnos, fiestas convencionales, habitaciones llenas de humo y cosas por el estilo, aunque ciertamente son muy capaces de disfrutar plenamente con este tipo de actividades. Están en paz con la naturaleza. El mundo de Dios, si quieres, aunque son muy capaces de funcionar en un mundo hecho por la mano del hombre. Son también capaces de apreciar lo que ya no tiene interés para otros. Jamás se cansan de un atardecer o de una excursión por el bosque. La visión de un pájaro volando es siempre un espectáculo admirable, igual que no se cansan de mirar a un gusano ni tampoco a una gata que da luz a sus gatitos. Una y otra vez, nunca se cansan de apreciar espontáneamente lo que la vida les va brindando. Algunas personas encuentran que esta es una actitud muy artificial, pero ellos no se dan cuenta de lo que piensan los demás. Están demasiado ocupados en asombrarse por la amplitud de posibilidades que les brinda la vida para realizarse plenamente en el momento presente. Tienen una percepción muy especial
en lo que respecta a la conducta de los demás, y lo que a otros les puede parecer complejo e indescifrable, para ellos es claro y comprensible. Siguiente capítulo. Los problemas que inmovilizan a tanta gente son a menudo solo pequeñas molestias para ellos. Esta falta de compromiso emocional con los problemas les permite franquear barreras que para muchos son infranqueables. Tienen percepciones claras en lo que a ellos mismos respecta y reconocen inmediatamente lo que los demás están tratando de hacerles. Pueden alzarse de hombros y pasar por alto cosas por las que otros se enfadan y quedan inmovilizados, y ciertas cosas que pueden confundir a mucha gente que les encuentran insolubles. A ellos no los amilanan, y más bien las consideran como simples y de fácil resolución. No están monopolizados por los problemas de su mundo emocional. Para esta gente un problema es realmente solo un obstáculo que hay que vencer y no un reflejo de lo que ellos son o dejan de ser como personas. Su autovaloración está ubicada dentro de sí mismos, por lo que cualquier problema externo puede ser visto objetivamente y no en ningún caso como una amenaza o un desafío a su propia valía. Este es uno de los rasgos de su personalidad más difíciles de comprender, ya que la mayoría de la gente se siente amenazada por los acontecimientos externos, por las ideas o por la demás gente. Pero los seres independientes y sanos no saben cómo sentirse amenazados, y esta característica hace que sean ellos los que parezcan amenazadores a los demás. Nunca pelean inútilmente. No son partidarios del autobombo para atraer la atención sobre sí mismos. Si la lucha puede provocar un cambio, entonces lucharán, pero jamás lucharán inútilmente. No son mártires, son hacedores. Son también gente que ayuda a los demás. Generalmente trabajan en cosas que le hacen la vida más agradable o más tolerable a los demás. Son guerreros en la vanguardia del cambio social, pero no llevan sus luchas consigo a la cama, por las noches, como caldo de cultivo de úlceras, enfermedades de corazón u otros desórdenes físicos. Son incapaces de estereotipar. A menudo ni se dan cuenta de las diferencias físicas de la gente, incluyendo las raciales, étnicas, morfológicas o sexuales. No son gente superficial que juzga a los demás por su aspecto exterior. Y aunque puedan parecer egoístas y preocupados solo de su propio placer, en realidad pasan gran parte de su tiempo dedicados a servir a los demás. ¿Por qué? Porque les gusta hacerlo. Siguiente capítulo. No son gente enfermiza. No creen en la inmovilidad que producen los resfriados y los dolores de cabeza. Creen en su propia capacidad para deshacerse de esas enfermedades y no andan contándole a los demás lo mal que se sienten, lo cansados que están o qué enfermedades infectan su cuerpo en la actualidad. Tratan bien a sus cuerpos, se quieren a sí mismos y en consecuencia comen bien. Hacen regularmente ejercicio como sistema de vida y rehúsan experimentar el tipo de malestares que inutilizan a mucha gente durante diversos periodos de tiempo. Les gusta vivir bien y así lo hacen. Siguiente capítulo. Otra característica de estos individuos en pleno funcionamiento es la honestidad. Sus respuestas no son evasivas, ni pretenden mentir respecto a ninguna cosa. Consideran que la mentira es una distorsión de su propia realidad y rehúsan participar en cualquier tipo de comportamiento que sirva para engañarse a sí mismos. Y aunque son personas discretas, evitarán tener que distorsionar la verdad para proteger a la gente. Saben que están a cargo de su propio mundo y de otros también. Así que se comportan de una forma que a menudo otros pueden considerar cruel, pero en realidad lo que ellos hacen es simplemente dejar que los otros tomen sus propias decisiones. Se enfrentan eficientemente con lo que es, en vez de lo que ellos quisieran que fuera. Esta gente no culpa a los demás. La orientación de su personalidad es interna y rehúsan responsabilizar a los demás por lo que ellos son. Por lo mismo, no pierden mucho tiempo hablando de los demás, ni están obsesionados por lo que los otros hacen o dejan de hacer. No hablan de la gente, hablan con ella. No culpabilizan a los demás, ayudan a los demás y a sí mismos a poner la responsabilidad donde corresponde. No se meten en habladurías ni propagan informaciones tendenciosas y malvadas. Están tan ocupados en vivir su propia vida con eficiencia que no tienen tiempo de ocuparse de las pequeñeces que saturan la vida de mucha gente. Los hacedores hacen, los críticos culpan y se quejan. Siguiente capítulo. Estos individuos no se preocupan mucho por el orden, la organización o los sistemas en sus vidas.
Practican su autodisciplina, pero no tienen necesidad de que las cosas y la gente encajen en sus propias percepciones de lo que deben de ser las cosas. No están llenos de debes respecto a la conducta de los demás. Creen que todos tienen derecho a sus elecciones y que esas pequeñeces que enloquecen a otra gente son simplemente el resultado de la decisión de otra persona. No creen que el mundo debe ser de alguna manera especial. No se preocupan mayormente por el orden y la limpieza. Existen de una manera funcional y si todo es tal cual ellos quisieran, encuentran que eso también es correcto. Para esta gente, la organización es simplemente una manera útil de actuar y no un fin en sí misma. Y justamente por esta falta de neurosis organizativa, es por lo que son creativos. Emprenden cualquier cosa a su manera única y particular, ya sea el hacer un plato de sopa, escribir un informe o cortar el césped. Aplican su imaginación a sus actos y el resultado es una manera creativa de hacer las cosas. No sienten la obligación de hacer las cosas de cierta manera. No consultan manuales ni hablan con expertos, simplemente atacan el problema de la manera que les parece más apropiada. Y esto se llama creatividad, y sin excepciones, ellos la tienen. Siguiente capítulo. Es gente con niveles de energía especialmente altos. Parece necesitar menos sueño, y sin embargo se sienten estimulados por la vida. Viven y son sanos. Pueden hacer acopio de tremendas rachas de energía para completar una tarea porque escogen comprometerse en ella, considerándola como una actividad estimulante que los realiza en el momento presente. Esta energía no es sobrenatural, es simplemente el resultado de su amor a la vida y a todas las actividades que ella brinda. No saben aburrirse. Todos los acontecimientos de la vida ofrecen oportunidades de hacer, pensar, sentir y vivir, y ellos saben aplicar su energía en casi todas las circunstancias. Si se los encarcelara, emplearían sus mentes en divagaciones creativas para evitar la parálisis de la falta de interés. No hay aburrimiento en sus vidas porque ellos canalizan la misma energía que tienen otros de maneras productivas para ellos mismos. Son agresivamente curiosos, nunca saben lo suficiente. Buscan siempre más y quieren aprender cada uno y todos los momentos presentes de sus vidas. No les preocupa hacerlo bien o haberlo hecho mal. Si algo no resulta o no logra grandes beneficios, entonces se descarta en vez de lamentarlo. Son buscadores de la verdad, en el sentido de aprender cosas, siempre estimulados por la posibilidad de aprender más y sin llegar a creer jamás que ya son un producto terminado. Si están con un barbero, se interesan por los problemas de ese oficio. No se sienten nunca superiores ni actúan como si lo fueran, alardeando de sus méritos para que otros lo aplaudan. Aprenden de los niños, de los corredores de bolsa y de los animales. Quieren saber más sobre lo que significa ser un herrero o un cocinero, una folona o un vicepresidente de una corporación. Son estudiantes que aprenden, no profesores que enseñan. Nunca tienen los conocimientos suficientes y no saben comportarse como snobs ni sentirse superiores puesto que nunca se sienten así. Cada persona, cada objeto, cada acontecimiento representa una oportunidad para saber más. Y son agresivos en sus actitudes respecto a sus intereses, sin esperar que la información les salga al paso, sino que van tras ella. No tienen miedo de hablar con una camarera o preguntarle al dentista qué se siente cuando uno tiene las manos en la boca de la gente todo el día, o preguntarle a un poeta el significado de tal o cual frase. No tienen miedo al fracaso, no equiparan el éxito en una empresa con el éxito como ser humano. Puesto que su autovaloración les viene del interior, pueden observar los acontecimientos externos objetivamente y pensar sencillamente que son eficientes y positivos o ineficientes y negativos. Saben que el fracaso es solo un índice de la opinión de otra gente y no hay que tenerle miedo puesto que no puede afectar su autovaloración. Así, se atreven a probar cualquier cosa, a participar en las cosas simplemente porque es divertido y no tienen miedo a tener que explicarse a sí mismos. Igualmente, nunca escogen la ira que inmoviliza. Usan la misma lógica, sin tener que repensarla cada vez puesto que se ha convertido en un modo de vida. No se dicen a sí mismos que la otra gente se debería comportar de una manera distinta a la habitual, o que los hechos deberían ser diferentes. Aceptan a los demás como son, y trabajan para cambiar los hechos que les desagradan. Así, la ira es imposible porque no existen las falsas o exageradas pretensiones.
Esta gente es capaz de eliminar las emociones que de alguna manera son autodestructivas y de alentar las que les sirven para crecer. Estos felices mortales no son nada defensivos. No hacen jugarretas ni tratan de impresionar a los demás. No se visten para agradar a los demás y lograr su aprobación, ni tampoco cumplen con el ritual de explicarse a sí mismos. Actúan con gran sencillez y naturalidad y no se dejan seducir para hacer alaracas sobre cosas pequeñas o grandes. No son tercos discutidores. Ellos expresan simplemente sus puntos de vista. Escuchan lo de los demás y reconocen la utilidad de tratar de convencer a alguien para que sea como ellos. Y dicen simplemente, esto está muy bien, somos diferentes, eso es todo, no tenemos que estar de acuerdo. Y dejan las cosas así sin necesidad de ganar una discusión o de persuadir a su contrincante de lo equivocado de su posición. No tienen miedo a causar una mala impresión, pero tampoco hacen lo posible por causarla. Sus valores no son valores locales. No se identifican con la familia, el vecindario, la comunidad, la ciudad, el estado o el país. Se consideran a sí mismos como parte de la raza humana y para ellos un austriaco cesante no es mejor ni peor que un californiano cesante. No son patrióticos respecto a una frontera especial. Más bien, se ven a sí mismos como parte de la humanidad. No siguen las normas hechas por los hombres que describen la manera de tomar partido. Ellos trascienden las fronteras tradicionales, lo que a menudo es motivo para que otros los clasifiquen como rebeldes o traidores. Siguiente capítulo. No tienen héroes ni ídolos. Miran a toda la gente como seres humanos y no colocan a nadie sobre sí mismos en importancia. No exigen justicia en cada ocasión. Cuando otra persona tiene más privilegios que ellos, lo ven como un beneficio para esa persona, más que un motivo para sentirse infelices. Cuando juegan con un contrincante, quieren que le vaya bien en vez de desear que juegue mal para ganar. Quieren ser victoriosos y eficientes por sus méritos en vez de ganar por las fallas de los demás. No insisten para que todos sean igualmente dotados, sino que miran hacia adentro de sí mismos para buscar su felicidad. No son críticos ni tampoco sienten placer por las desgracias ajenas. Están demasiado ocupados siendo ellos mismos para fijarse en lo que hacen sus vecinos. Más significativamente aún, estos individuos se aman a sí mismos. Están motivados por un deseo de crecer y siempre les dan la opción para hacerlo. Se tratan muy bien a sí mismos. No tienen espacio para sentir autocompasión ni autorrechazo, ni para odiarse a sí mismos. Si les preguntas, ¿te quieres a ti mismo? Recibirás una respuesta muy sonora y afirmativa. Por supuesto que sí. Son realidad rara, ¿sabes? Cada día es un deleite. Lo viven enteramente disfrutando de todos sus momentos presentes. No es que no tengan problemas, pero no están inmovilizados emocionalmente a causa de sus problemas. La medida de su salud mental no reside en que resbalen, sino en lo que hacen cuando resbalan. ¿Acaso se quedan allí lamentándose de su caída? No, se levantan, se sacuden del polvo y siguen atareados con los quehaceres de la vida. La gente que vive libre de zonas erróneas no corre tras la felicidad. Simplemente viven y la felicidad cuando llega es su retribución. Nada hace que la felicidad sea más inalcanzable que tratar de encontrarla. El historiador Willy Durant describe cómo buscó la felicidad en el conocimiento y solo encontró desilusiones. Luego buscó la felicidad en los viajes y solo encontró el cansancio. Luego en el dinero y solo encontró discordia y preocupación. Buscó la felicidad en sus escritos y solo encontró fatiga. Una vez vi una mujer que esperaba en un coche muy pequeño con un niño en sus brazos. Un hombre bajó de un tren y se acercó y besó suavemente a la mujer y luego al bebé. Muy suavemente para no despertarlo. La familia se alejó luego en el coche y dejó a Durant con el impacto que le hizo realizar la verdadera naturaleza de la felicidad. Se tranquilizó y constató que todas las funciones normales de la vida encierran algún deleite. Si usas tus momentos presentes para aumentar al máximo la plenitud de tu realización, serás una de esas personas y no un simple observador. Es una idea maravillosa, estar libre de zonas erróneas. Puedes hacer esa elección ahora mismo, si escoges hacerlo. Hasta aquí el audiolibro resumen Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Ha sido un poco largo este audiolibro resumen, pero el libro así lo requiere.
Espero que hayas disfrutado de este libro. Si te gusta el conocimiento y ayudar a los demás, comparte. Comparte conocimiento y aumentemos la vibración de este universo. Espero y deseo que tengas una vida maravillosa. Ah, por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, dale al like y al botón de la campanilla. Lo dicho, que tengas una vida maravillosa. Hasta la próxima.